Pues contento, contento de regresar a Zacatecas, un lugar que significa mucho para mí, en el sentido de que de aquí salió mi primer amor de juventud. ¿En serio? Venía mucho, hacía mucho tiempo que no venía, hacía casi 15, 16 años que no venía. Wow. Entonces cuando me dijeron que íbamos a empezar la gira por aquí por Zacatecas, me puse así como Nostálgico, prácticamente como el sí, la personaje. verdad, pero feliz, feliz. De hecho, hoy me fui a dar la vuelta a todo lo que fue el centro. Me fui al Cerro de la Bufa, me comí ahí mis gorditas ahí en Doña Julia. Ay, qué bien. Y saliendo de aquí, pues voy a ver a qué burro encuentro para echarme la callejoneada. Sí, les hace falta esa Sí, callejoneada. echar un mezcalito, porque mira cómo te traigo la voz, tú no puede ser. Ahorita conseguimos el mezcal y te lo Eso es todo. Conste, conste traemos. que le estás Sí, prometiendo, porque no lo ahorita veo. llegamos. Oye, ¿en qué proyectos vas a estar trabajando próximamente? Ahorita estamos en Bucho. Acabamos de terminar La Taxista por Imagen Televisión, pero estamos ahorita con Buchonas de Tierra Blanca en Blim. Y próximamente vamos a estar en La Hacienda del Rey, una serie que estamos rodando en Netflix. Ay, genial. Sí, ¿Qué como. piensas sobre los trabajos en plataforma que se están realizando y que quieras o no? Pues ahorita con todo este nuevo cambio que tienen las televisoras, pues es una oportunidad para ustedes, ¿no? También de trabajo. Sí, claro, definitivamente las plataformas están haciendo muy buen trabajo y ahorita se abrió el juego. Básicamente, si lo quieres ver así, ¿no? Yo lo veo como una oportunidad porque tienes. Antes tenías. Si querías estar al lado de algún actor de Hollywood, era casi imposible. Sí. Si te ibas a Estados Unidos, lo más seguro, si eras latino, te ibas a tener personajes de mayordomo, de mucama. Pero hoy en día, con esto de las plataformas, hoy puedes estar al lado de Will Smith, hoy puedes estar al lado de Ben Affleck. Dos protagonistas de la nueva película de Ben Affleck que salió en Netflix, dos son latinos. Sí. Entonces significa que hoy esos sueños están más apegados a la realidad. Ojo, tienes que prepararte, Así tienes es. que superarte, tienes que evolucionar. Ya no puedes actuar como actuabas hace 10, 15 años atrás en el bloque que ya todos conocemos. Hay que prepararse para eso, pero hoy es posible. Hoy, pues, estás en una producción. Ahorita yo estoy en una producción con Mario Zaragoza, Tomás Goro, gente que tiene Arieles, ¿me entiendes? Y de la mano de Olympus Art y D&M Films. Entonces, significa que sí se puede. Así Entonces, qué bueno, bienvenido, bienvenido, que se abre el juego. Así es. ¿Esta obra dónde más se van a estar presentando? Vamos a estar presentándonos, evidentemente, en la Ciudad de México, en donde estamos en el Teatro Tepeyac, y vamos a estar ahorita de gira en toda la República. Muy bien. Pues bueno, vamos a estar al pendiente de ti, Julio Camejo. Muchísimas gracias. Grupo Un saludo para el B15. grupo B15. Ok, un saludo a toda la banda de B15. Les mando un besote a toda la gente linda de Zacatecas. También Fresnillo. Y sin lugar a dudas, a Víctor Rosales Calera. De ahí es la chica. Sí.